Decíamos el tema del PAMI y la decisión del gobierno nacional de reducir los subsidios para un porcentaje de jubilados en cuanto a lo que es la entrega gratuita de medicamentos. La decisión causó conmoción, impacto, después algunos puntos que se comenzaron a aclarar, es para algunos jubilados, porque la administración plantea que hay algunos jubilados que tienen aviones, que tienen autos de alta gama y que no se justifica a este tipo de jubilados entregarles el subsidio para los medicamentos gratis. Primero vamos a saber qué es lo que opinan los jubilados de la mesa coordinadora y después vamos a plantear otros cuestionamientos a estos, porque hay algunos reclamos históricos de los abuelos que comenzaron no en este gobierno, en varios gobiernos anteriores, que nunca nadie los atendió. Pero primero miramos los números. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Ernesto Sosa, de mesa de jubilados, mesa coordinadora de jubilados. Mesa coordinadora de jubilados, exactamente. Estuvo en Buenos Aires ayer. Estuve en Buenos Aires. Primero una corrección, o sea, cuando decimos medicamento gratuito, no. Es un retorno de lo que nosotros hemos aportado durante toda nuestra vida laboral, lo que aportan los compañeros activos hoy y lo que seguimos aportando. Lo que aportan todos, y digamos, el jubilado que gana la mínima y el jubilado que gana un poco más. Sí, o sea que eso es un retorno de una cuestión que se... De un aporte. De un aporte, o sea que es dinero nuestro. El mismo dinero con el que están pagos los salarios de los directores que sacan estos estudios, pero no se saca una información en cuanto gana el director, el que le sigue al director y el que le sigue. Y a ¿cuánto gana un director? Sí, no se sabe. Teníamos una idea de la gestión anterior de César. No sé si estaba en 150 mil pesos, una cosa así. ¿Cuánto es una jubilación mínima? Y 5.491 pesos de bolsillo. Esa es la jubilación mínima. O sea, si comparamos eso y estas medidas, sí, porque a modo de hacerse lo simpático, me parece que han puesto estas cuestiones con que la mayor cantidad, o sea, del universo de jubilados, gana un poco. La mínima. La mínima. Entonces, esa gente por ahí opina, dice, qué bien, le van a sacar a los pudientes todo esto. Que también aportaron al PAMI. Aportamos todos. Sí, aportaron. Aparte que hay cuestiones que no tienen medio sentido, porque dos personas, igual situación, con el mismo aporte, etcétera, etcétera, uno, disciplinado en sus ahorros y todo, pudo llegar a hacerse una casita o un departamento y comprarse un auto. El otro, con las mismas condiciones, mismo ingreso, no sé, le gustaba el juego, algunas cuestiones, y hoy está... O no pudo ahorrar, por X motivo. No pudo ahorrar. O sea, lo mide, está midiendo con la misma vara todo, y me parece que no es así. Acá, no sé, yo cómo hubiera procedido yo hubiera convocado a determinada persona con su casi legajo, bueno, esto es todo así, bueno, vos tenés esto, sí. Tenés esto, esto. Bueno, hasta acá llegó mi hermano. Sí, uno se pregunta si, el orden de las prioridades en la obra social más grande que tiene el país, donde, como yo le planteé al principio, hay algunos reclamos que uno conoce de los jubilados que son históricos y no vienen de esta gestión. No son de reclamos que se le comienzan a hacer a Mauricio Macri cuando asume. Son reclamos que llevan años, que no resolvió ninguna administración y tiene que ver con las demoras en otorgar turnos para consulta con profesionales de la salud de distinto tipo, sea cardiólogo, lo que fuere. Uno va a sacar un turno y hay algunos jubilados que plantean que se lo dan para dentro de 2 meses o 1 mes. Sí. Prótesis que no llegan en tiempo y forma, o que no llegan nunca. ¿No debería el PAMI fijarse primero en eso a la orden de hablar de prioridades de la obra social más grande del país y después empezar a hilar finito, más allá de que uno estima que hay cuestiones de salud pública y que si todos aportaron, todos tienen el mismo derecho? Sí, no, por supuesto, pero ellos hacen oído sordo a los reclamos y planteos. No hay mejor... ¿Usted se refiere a todos los gobiernos de los últimos años? Sí, todo, llamémosle el anterior, y también nosotros por lo menos hemos hecho un planteo con gobierno de facto. O sea, nosotros somos autónomos, o sea, nosotros, como se dice vulgarmente, no nos casamos con nadie, reclamamos. Ayer casualmente surgió una especie de cosa risueña porque
decíamos, somos pro nosotros. ¿Por qué? Somos protestones y también de propuesta. O sea, entonces somos doble pro. Y decíamos, pucha, pero eso lo vamos a mantener a rajatabla. Nosotros no nos vamos a agotar en el reclamo y en todas las acciones que tengamos que hacer para defender derechos que tenemos, un derecho fundamental, constitucional. O sea, nadie debería ganar, según la Constitución, menos del salario mínimo vital y móvil de 8.060 pesos. ¿Hace cuántos años que ganan menos que el salario mínimo vital y móvil? Siempre. Bueno. Siempre. Aparte, van a reunirse para firmar en el Consejo Económico, Social y de la Productividad. Cuando van a firmar, está todo escrito. Van algunos... Promesas incumplidas de todos los gobiernos. Yo le pregunto algo, desde más allá de los gobiernos anteriores, hoy hay una nueva gestión. ¿Han pedido ustedes reuniones para tratar estos temas que decía yo, ¿no? Que se agilice la entrega de turnos y no se posponga tanto y que un jubilado tenga que esperar 2 meses para ir a un turno con un oculista, con un clínico, con un cardiólogo? Que los estudios que se solicitan se hagan en tiempo y forma y no demoren tanto tiempo en realizarse. Que las prótesis se entreguen en tiempo y forma. Digo, ¿estos temas han pedido reunión? ¿Se les ha concedido las reuniones? ¿O no? Hoy se cumple un año y 10 días, no, un año y 10 meses, y un mes del gobierno, ¿no es cierto? Creo que asumieron 10 de diciembre, estamos 10 de enero, o sea, un año y un mes. Inmediatamente que se asumieron las autoridades y en función de lo que ellos mencionaban, que era un gobierno de diálogo, dijimos, ¿qué mejor oportunidad que para pedir entrevista? Y pedimos a las dos patas que tiene los jubilados, que son el haber y la salud. Y le pedimos a Emilio Baza Bilbaso y a Carlos Regazzoni entrevistas. Y hasta ahora no tenemos novedades. Más, hace 3 meses o 4 anduvo dando una vuelta por acá Emilio Baza Bilbaso, hizo una reunión en un centro de jubilados ferroviario ahí en la calle Alvear, al lado del famoso banquito ferroviario. Y yo en mano le entregué también, y me firmó de puño y letra Emilio, y una firmita con el pedido reiterado de una entrevista. Y silencio, porque ellos me parece que ganan haciéndonos a un costado, no atendiéndonos, y no saben que nosotros podemos proporcionar un montón de cuestiones que favorecen a encontrar una solución a lo que hay por el lado del Albert y por el lado de la salud con Regazzoni. Gracias, Sosa, le agradezco. No, gracias. Reclamos históricos del PAMI, yo lo planteaba al principio, no es esta administración, son todas. Y es una falta de respeto para el jubilado que aportó toda su vida, todos aportamos. No es una prioridad esto, tal vez después haya que mirarlo. Ahora, la entrega de turnos con demora de 2 meses, ¿es prioridad o no? La entrega de turnos para realizarse estudios, que demoran meses a veces y son urgencias, ¿es prioridad o no? Preguntas todavía sin respuestas.